En otro ámbito informativo, atención, el Ministerio de Ambiente solicitó a la Asamblea Nacional en días pasados que se inicie un proceso de fiscalización al manejo ambiental ejecutado por el Cabildo de Guayaquil por el supuesto daño ambiental ocasionado al estero salado y de afectar al ecosistema de contaminación intensa por descargas de líquidos y desechos humanos. El oficio fue remitido el pasado 28 de abril al Legislativo. El municipio tiene que destinar inversiones necesarias para corregir. Tenemos más de 40.000 viviendas que no están conectadas al sistema de alcantarillado y descargando directamente al estero. Y hay 65.000 viviendas adicionales que no cuentan con un sistema de alcantarillado suficiente. Esto nos da más de 100.000 viviendas, casi 400.000 personas que viven en el área de influencia del estero, cuyos desechos terminan directamente en el estero salado.